Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Veo que ya está por aquí don Alberto, a quien le voy a dar pase en un rato, Alberto Macay, que nos va a acompañar el día de hoy junto con Arturo Tobón. Don Alberto está aquí en Chile. Ellos pertenecen a la CAF, que es, bueno, ahí nos le van a contar un poquito, en nuestro camino de desenvolvimiento espiritual, al cual yo también pertenezco. Ellos han sido para mí unos referentes, junto con otras personas, por supuesto, que he tenido la posibilidad, la fortuna de conocer en este camino. Pero antes de comenzar a hablar de lo que es CAF y el método que proponen para el desenvolvimiento espiritual, quiero compartir con ustedes el día de hoy una reflexión. Por varias razones. Primero porque, bueno, porque desde la semana pasada, el jueves, o sea, es decir, el día siguiente al programa que tuvimos donde hablamos de violencia vicaria, lo nefasto que es hablar de violencia vicaria, lo estuvimos hablando desde la agrupación Crianza Compartida Chile. Bueno. Después de ese día tuve el infortunio de recibir un informe demasiado sesgado por parte del Tribunal de Familia, no, del Tribunal no, perdón, por parte de otros profesionales, completamente sesgado, con el mismo, bueno, creo que ya les he contado en otras ocasiones, con los sesgos de género, con esta ideología dañina, bueno. Realmente hay incluso calumnias hacia mi parte, gravísimas, lo cual me generó mucha frustración, pero tengo que reconocer que a pesar de lo tergiversada de la información, ha habido cosas que igual me ponen a pensar, me ponen a reflexionar y yo digo, bueno, a ver, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Y una de las cosas en que yo reconozco que fallo constantemente es en mi falta de prudencia. Así que hoy vine con Prudencio, señor Prudencio. El señor Prudencio nos va a narrar su historia, es el protagonista de esta historia. Prudencio y Prudencia son los protagonistas de esta historia que les voy a contar el día de hoy. A ver si logro compartir pantalla por aquí. A ver, a ver. Te les voy a contar la historia. Bueno, les comentaba. Por un lado, está este tema, ¿sí? Que me ha llevado a cuestionarme mi propia imprudencia. Pero también, por otra parte, está algo que casualmente, no sé si existen las casualidades, hoy lo vamos a hablar también, yo creo, si alcanza el tiempo, lo conversamos con don Alberto y con Arturo. Voy a dejar solamente la presentación. Lo conversaremos con ellos si existen las casualidades o las causalidades. Pero la cosa es que muy poco hablo con mi hermano, a quien desde aquí, desde Chile, hoy 4 de mayo del año 2022, quiero mandarle un saludo muy, muy especial a mi hermano Kevin David. Un abrazo muy fuerte. Decirle que lo quiero con toda mi alma, porque él más que mi hermano también ha sido como un hijo para mí. Yo prácticamente lo crié porque, bueno, yo era ya muy grande cuando él nació. Así que quiero mandarle un saludito porque resulta que el día de 2 días antes, anteayer, de esas cosas, nosotros la verdad es que nunca hablamos, muy poco hablamos y cuando hablamos son cosas muy puntuales y por casi que por necesidad de mía o de él o de mi mamá, bueno, en fin. Y esas cosas que, como cuando mi abuelo se accidentó y terminó en coma y a los 4 meses falleció hace ya harto tiempo, recuerdo que yo era muy, me encerraba en mi mundo, me encerraba en mi habitación.
Y ese día, él siempre se despedía y yo desde adentro, desde la habitación, me despedía, oh, chao, que la vaya bien, ya, eso era todo. Pero recuerdo que ese día, de esas cosas de la vida, no sé por qué, él fue, se despidió y yo ese día decidí salir, no solamente darle un grito desde la habitación, sino salir y despedirme, como no era habitual en mí. Por eso yo me cuestiono esto si es casualidad, ¿no? Ese día no volvió a la casa y 4 meses después lo perdimos. O sea, ese día ya quedó en coma y ya 4 meses después falleció. Mi hermano anteayer sufrió un accidente. Ese día yo lo saludé solamente con el ánimo de saludarlo. No, no tenía ningún motivo, simplemente quería saber cómo estaba. Hasta él se sorprendió. Pensaría que de pronto yo necesitaba algo. Yo le dije, no, no, solamente quería saludarte, pues como casi nunca hablamos, le dije yo, casi nunca hablamos. Él me dijo, pues prácticamente nunca. Y nos reímos y todo, echamos la talla, pero es verdad, o sea, prácticamente nunca hablamos. Y ese día se accidentó. Pero la vida, Dios nos ha dado y ha dado una nueva oportunidad y está bien, afortunadamente, en lo que se puede, ¿no? Está sano, está consciente, claro, está hospitalizado con algunas fracturas y todo, pero está bien y eso me tiene contento. Eso, y bueno, algo que sucedió hoy, que también tiene que ver con el tema este de la prudencia, que si bien es un tema para mí, es un tema fuerte. Ah, bueno, pero mencionaba también a mi hermano porque claro, hay que hablar también de la prudencia. A él le encanta manejar moto, andar en moto y bueno, creo que estos artefactos hay que manejarlos con mucha prudencia. Hoy me siento feliz, hoy tuve audiencia, me fue mal, como era de esperarse, en el sentido de mi hija, porque es que no me va mal a mí, le va mal a mi hija. Finalmente, a la que están desvinculando es a ella, la que está en riesgo es ella. A ella le va mal, a mí me dejan por el piso, calumnias, todas las que quieran, y esto va a quedar impune, no, no pasa nada. Es lamentable cómo funciona el sistema judicial. Ayer también tuve una entrevista en Cosmos TV. Así que bueno, estoy dando mi granito de arena para no cambiar el mundo, pero algo aportaremos. Hoy recibí una sanción, no sé qué sanción sea, pero me siento feliz porque hice mi acto de rebeldía, si se quiere llamar así, o mi acto de imprudencia, o mi acto de valentía también, de manifestación, porque nunca me escuchan. Siempre que quiero hablar, no me escuchan. Siempre que quiero decir algo, no me escuchan. Mi palabra no vale, solo valen las mentiras de la otra parte. Así que dejé una presentación rodando mientras yo trabajaba, una presentación donde exponía todo el video, después lo voy a subir a mi otro canal, el canal de papá, el canal que es para mi niña. Así que dejé el video que rodara nomás y estaban súper molestos y me encantó que se molestaran porque eso ya significa que hay movimiento, que prestaron atención. Ahora, no prestaban tanta atención, puesto que el video ni siquiera, o lo que estaba diciendo en el video, ni siquiera, por escrito, por cierto, no hablaba, ni siquiera decía nada malo. Antes, al contrario, decía cosas buenas, pero como siempre se enfocan solamente en lo negativo y el abogado de mi contraparte ni siquiera se tomó la tarea de leer, sino que inmediatamente empezó a atacar. Porque esos son los profesionales que tenemos, ¿no? O sea, ahí lo que importa es atacar y desvincular a la niña. Pero yo quedé feliz. Y el tipo, yo no sé por qué lo tomó personal, pero estaba furioso. Estaba que se le salía un órgano por la boca. Y eso me tenía a mí satisfecho. Fue como una especie de aire. Y ahí tengo que retomar una frase que decía un compatriota mío, Francisco Maturana, Pacho Maturana. Perder es ganar un poco. Y hoy, a pesar de que seguimos perdiendo, porque es que para mí esto no es perder ni ganar, o sea, no se trata de eso, pero como así lo ven y así nos lo ponen,
Hay que decir que, bueno, a pesar de ello, hoy gané, hoy me siento victorioso. Y bueno, sin más rodeos al respecto, quiero contarles esta historia. Esta historia narra, bueno, aquí está Prudencio. Prudencio vivía con su novia Prudencia en esta cabañita muy bonita, pero tenía muchos problemas económicos. Por lo tanto, él acordó con ella que iba a ir a buscar trabajo y que se iba a alejar por un tiempo, porque tenía que irse lejos, o sea, yo vivía muy lejos de la civilización donde debería vivir yo. Así que Prudencio empezó a buscar trabajo, él se fue y empezó a buscar trabajo, dejó a Prudencia sola y se encontró con un castillo donde había un rey. Allí le necesitaban un trabajador, así que el rey lo aceptó para que trabajara allí. Y bueno, hombre, que el hombre empezó, le dijo una cosa al rey, le hizo un trato, le dijo: le voy a pedir un favor. Usted me va a dejar trabajar aquí, pero no me pague. Sí, o sea, guárdeme el dinero porque yo no me lo quiero gastar. Y yo voy a trabajar hasta donde me dé, hasta donde me canse. Y el día que yo me canse y me quiera ir, usted me va a entregar todo el dinero que me tenga. El rey aceptó, así que pasaron 20 años. Y Prudencio le dijo al rey: mire, señor rey, yo la verdad ya cumplí mis objetivos y ahora quiero volver a donde mi esposa, quien además me prometió fidelidad y yo le prometí fidelidad, porque eso fue el trato también que hizo con la esposa. Así que yo quiero regresar. Yo quiero regresar y necesito mi dinero. Entonces el rey le dijo: hombre, mira, yo le tengo un trato mucho mejor, pero usted verá si lo acepta. Le puedo entregar el dinero y usted se va, no pasa nada. O no le doy el dinero, pero le doy tres consejos. Tres consejos. Pero ojo, sí, no le doy el dinero. Son tres consejos para su vida. Tres consejos que le van a servir. Y le van a servir bastante. Y el hombre se quedó pensando. Bueno, el rey le dijo: váyase a dormir y en la noche, esta noche, y me dice mañana. Ahora, ¿cuáles eran los tres consejos? El primer consejo era: nunca tomes atajos en tu vida. Vayan pensando ustedes, los que están aquí viendo el programa, en este consejo, ¿cierto? Nunca tomes atajos en tu vida. Era el primer consejo que le decía el rey. El segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que representa el mal. Y el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Eran los consejos que le tenía, pero todavía no se los había dicho, ¿cierto? Sino que Prudencio se fue a dormir esa noche y llegó en la mañana y le dijo al rey: ¿sabe qué, rey? Yo la verdad quiero los consejos, no me importa el dinero. Yo vine por dinero, pero me llevo los consejos. Entonces, con el primer consejo, el rey le dijo: bueno, además de que nunca tomes atajos, dice, los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida, le dijo el rey. Con el segundo consejo: nunca seas curioso, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Y el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Se los dio los consejos y le dijo: mire, aquí tiene estos tres panes. El dinero se va de aquí, ya no hay dinero. Tiene estos tres panes, lléveselos para que se los coma con su esposa. Y bueno, buena suerte. O sea, yo sinceramente hubiera preferido el dinero después de 20 años trabajando y ya bajé tres consejos. Uno lee un libro de autoayuda y con eso tiene, ¿sí o no? O busco a mis amigos de CAF y que me aconsejen, pero a mí que me paguen por el trabajo. Pero Prudencio fue muy prudente. Y se llevó los tres consejos. Recuerden, entonces los consejos eran: nunca tomes atajos, nunca seas curioso por aquello que representa el mal y nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Bueno, aquí el punto fue que el primer obstáculo que se presentó para Prudencio fue un camino largo que tenía que recorrer. Y allí se encontró con un hombre, el cual le dijo: mire, sabe que yo conozco un camino corto,
vámonos por acá y va a llegar en 2 días. Sí, porque él se iba a demorar como un mes para llegar a su casa. Ese hombre le dijo, va a llegar en 2 días. Prudencio se acordó del primer consejo y decidió no seguir el camino corto, así que se fue con sus pancitos por el camino largo. Luego de varios días de caminar, se encontró ya con un hotel, estaba cansadísimo el hombre, muy cansado, y allí decidió hospedarse. Y resulta que esa noche habían unos gritos, un alboroto impresionante allá afuera, y como unos gritos como, parecía como un gato ahogado, una cosa muy loca. Y al día siguiente le preguntó el dueño del hotel: oiga, señor Prudencio, ¿y usted cómo así, hombre? ¿Usted no escuchó lo de anoche? Y él le dijo: la verdad, sí lo escuché, pero me acordé de un consejo que me dio un rey y no quise hacer nada, ¿cierto? El segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que representa el mal. Yo, la verdad, no quise meterme por ahí, no quise salir. Dijo: pues hizo bien, le dijo el dueño del hotel, porque en realidad se trataba de una mujer desquiciada que viene todas las noches y asesina a los huéspedes que salen a curiosear. Así que ahí nuestro amigo se salvó y finalmente llegó a su casa. Por fin llegó después de caminar más de un mes. Y lo primero que se encuentra, él iba con sus pancitos ahí, todavía frescos. Y lo primero que se encuentra a su esposa con un hombre. Y ella le estaba acariciando el cabello y no, un romance, una cosa impresionante. Y ella le había prometido que le iba a ser fiel toda la vida. Entonces Prudencio se enojó muchísimo y agarró un palo, dejó los panes ahí, agarró un palo y dijo: yo voy a matar a estos dos. Y se acordó del tercer consejo. El tercer consejo era, ¿cuál? A ver si se acuerdan. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Entonces, claro, dijo: no, a ver, voy a respirar y mañana, más calmado, voy a hablar con ella y le voy a decir que yo sí le fui fiel. Y me voy a despedir, me voy a ir y voy a volver donde mi jefe y que me dé trabajo otra vez. Total que así hizo y al día siguiente habló con ella. Ella lo recibió con un abrazo, se colgaba de él, estaba feliz de verlo. Prudencio, te amo y cuánto tiempo. Bueno, y él estaba así todo reacio, enojado. Y él le dijo: ¿cómo pudiste hacerme esto, Prudencia? ¿Cómo? ¿Cómo si yo te fui fiel toda la vida? Tú me engañaste. Ya le dijo: pero ¿cómo? Si yo no te he engañado. Sí, ese hombre con el que estabas ayer. Le dijo: pero Prudencio, ese hombre tiene 20 años y es nuestro hijo. Cuando te fuiste, resultó que estaba embarazada. Y bueno, es el hijo que tenemos, es nuestro hijo. Así que Prudencio lo conoció, lo abrazó. No, eso fue, mejor dicho, la felicidad. Se fueron a comer los pancitos y encontraron que dentro de los panes estaba el oro que el rey le tenía guardado de toda la vida. Pero bueno, lo del oro es lo de menos. Aquí lo importante es el mensaje sobre la prudencia que ya mencionaba yo y no quiero pues como adelantarme más. Vamos a conversarlo ya con nuestros invitados, Alberto y Arturo Tobón. Ellos nos van a hablar entonces de CAF, pero como les contaba, este mensaje no es casual, realmente es una invitación a que seamos prudentes. Yo mismo tengo que manejar la prudencia, si bien me siento orgulloso a veces de las cosas que hago, de no agachar la cabeza como hizo Ned Stark al final de la primera temporada, de manera injusta, agachar la cabeza para que se la corten. También hay que reconocer que la prudencia gana mucho terreno. Una persona prudente gana más y yo quiero que mis amigos me digan hoy qué opinan pues de esa historia. Ustedes también pueden ir comentando ahí en el chat qué piensan de la historia. Van comentando en el chat qué les parecieron esos tres consejos, qué piensan de la prudencia. Pero hoy, recuerden, vamos a estar hablando de CAF. Y para eso tenemos, bueno, ya tenemos aquí en pantalla a don Alberto Macay. A ver si estará por ahí don Alberto.
Puede activar su micrófono. Hola, Alberto. No se te escucha, Alberto. Activa el micrófono, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. Igual, pues, gracias por la invitación en primer lugar, ¿no? Acabo de escuchar la historia que has narrado, bellísima. Es la mejor forma de poder enseñar realmente. Sí, es una forma. Bueno, de hecho, estas historias, don Alberto, se las cuento a mi bebé por YouTube, ya que no la puedo ver, se las cuento por YouTube para que algún día las tenga. Pero hoy quise compartir esta con ustedes. Y bueno, le hice ahí todo el montaje con los monitos de South Park y toda la cosa. Muy Ya, linda. don Alberto, cuéntenos un poquito primero de usted. ¿Quién es don Alberto? ¿Quién es Alberto Macay? ¿De dónde es? Bueno, yo nací en un lugar muy cercano a donde tú vives. Tú vives en Temuco ahora, del sur de Chile. Y nací en un pueblito que se llama Puerto Saavedra, que está a 80 kilómetros de Temuco. Mi infancia la pasé allí, en ese lugar. Allí recibí lo que fue la educación primaria. Y luego pasé a estudiar en Concepción, en un colegio del sacerdote que se llama una congregación de los padres de los Sagrados Corazones. Allí estudié la parte de secundaria, pero no completamente porque tuve un impasse con los sacerdotes debido a que en algunas lecturas, yo era un lector empedernido desde muy chico, me llegaba a la 1, 2, 3 de la madrugada leyendo, era un comedor de libros, así que en uno de esos libros me encontré con la historia de los Borgia, de los papas de la familia Borgia, y me hizo perder completamente la confianza en la Iglesia Católica y lo que no tendría que haber sido también en la religión misma, pero fue un impacto muy fuerte leer esa historia para un muchacho que tenía 16 años, ¿no? Así es que regresé a estudiar el resto de la educación secundaria en el Liceo de Hombres de Temuco. Bueno, esos fueron dos años muy intensos, muy lindos, muy hermosos de mi juventud, en que hice muchas experiencias de tipo más bien espiritual. Seguramente por el vacío que había quedado al perder la relación con la parte católica, ¿no? Bueno, y en esa experiencia tomé contacto con distintas organizaciones espirituales. Primero con los Rosacruces, y estuve bastante vinculado con ellos, pero me di cuenta que era una vinculación solamente postal, porque en esa época eran cartas que iban y venían, pero alcancé a tomar algunas nociones sobre cuál era su pensamiento, ¿no? Todo ese pensamiento que teoriza acerca del mundo de las vibraciones, ¿no? Que todo es vibración y también lo divino, es decir, sería todo en torno a las vibraciones. Luego también tomé contacto con una organización muy linda también que se llamaba, no sé si existe todavía, se llamaba Alfa Pi Epsilon, que es en el fondo es una organización juvenil formada por la Orden Masónica. Éramos como la juventud de la masonería. Fue una experiencia también muy interesante, pero que me dejaba siempre un vacío porque era una relación muy linda en el sentido humano,
Había una gran fraternidad entre nosotros, pero en los temas de estudio eran temas muy intelectuales, quedaban en un marco intelectual, en un nivel intelectual. Así que seguí buscando. Entré enseguida a la Universidad de Concepción a estudiar primero un año de química, ingeniería química, lo cual no me gustó para nada porque consistía en estar mucho dentro del laboratorio, jugando con distintos químicos y frascos y fórmulas matemáticas. Mi personalidad era más de relación, más de comunicación. Así es que al año siguiente me cambié a economía en la Universidad de Concepción. Eso sí, fue una carrera que me gustó muchísimo y que me significó también un aspecto de cambio en la vida, porque en economía estudiábamos y soñábamos con hacer un mundo más feliz, un mundo más justo, más equitativo, y buscábamos las más diversas teorías al respecto, ¿no? Pero tenía hasta ese momento una mente muy bullente, muy llena de ideas, muy que no descansaba nunca. Y por lo tanto también era un gran me había transformado en un líder estudiantil, con grandes discursos, con grandes teorías, grandes proposiciones. Y por ese liderazgo vine a Santiago a participar de un congreso nacional de todo el país de estudiantes de economía. Y en ese congreso me encontré con una amiga de Temuco, que también estudiaba en Santiago, y su novio, un gran amigo hasta el día de hoy, Natán. Natán estudiaba también economía y también era dirigente estudiantil, así que asistía al mismo congreso. Pero ese congreso fue crucial porque Natán era ya miembro de CAF en Santiago. Y CAF era una institución que se estaba recién formando en Santiago. Así que él me invitó después del horario del congreso a conocer al fundador de CAF en Santiago, que fue el fundador de CAF en Chile en realidad. Santiago, se llamaba René Santiago, Santiago René en realidad, ¿no? Y la verdad es que Perdón, no, Alberto, no, entonces no era Santiago Bobicio, que fue el fundador de CAF. no, era el mismo nombre, pero se llamaba Santiago René Barbuy. Ya. Santiago René Barbuy, que venía también desde Argentina, se había venido con su esposa a fundar CAF en Chile. Así es que fue un encuentro muy, muy interesante. Y de ese encuentro salí con un compromiso que era formar CAF en Concepción, por una parte, y por otra me enseñó a meditar. Una meditación que todavía realizo, que dentro de las meditaciones que he conocido, que son varias, sigue siendo mi meditación predilecta. La llamamos meditación discursiva. Y creo que es realmente hermosísima porque es una meditación transformante. Lo transforma uno. Y a mí me cambió la mente. Porque de una mente que jamás descansaba, una mente llena de ideas todo el día, muchas de esas ideas inútiles, gastos de energía inútil también, me cambió a una mente calma, muy calma, ¿no? En la cual prácticamente he vivido el resto de mi vida en silencio interior. Y por eso la admiro tanto, porque me ha permitido un ahorro de Perdón, energía. Alberto, que ese es el primer voto que se da, ¿no? Para Claro. que la gente se vaya contextualizando un poquito. Sí.
Es un ejercicio muy sencillo que hecho con profundidad realmente, logra transformar y hacerse consciente de su propio movimiento mental. Y Sí, en muy esa. bien, ¿no? Es muy bonito esto que usted nos cuenta. Bueno, nos narra toda la historia. Y antes de que entremos, don Alberto, justamente en el método, para que conozcamos un poquito. Bueno, no sé si ustedes ya se conocían. Arturo me comenta por interno que tiene algunas dificultades con su internet, pero haremos todo lo posible para que pueda igual participar. ¿Ustedes se conocían o no? Porque igual. No, no, no lo Arturo conocemos. Tobón. Bueno, es que los escucho muy entrecortado. Sí, el señor Alberto lo había visto en alguna oportunidad en reuniones y tal, en algunos foros. He tenido la oportunidad de verlo, pero no hemos interactuado directamente, ¿no? Ah, muy Claro. bien, Arturo. Bienvenido. Primero que todo, darte la bienvenida. A ti se te escucha muy bien. Ok, Sí, se te ya. escucha perfecto. Así que puedes hablar con toda tranquilidad, que si algo yo te aviso. Muy bien. Lo que sí es que no te podemos ver, se ve oscuro. Ajá. Bueno. Arturo, ¿tú nos Dime. escuchas bien ahora? Sí, los escucho bien, pero no. Ok, nos comunicamos por voz, ¿no? Sí, no hay Sí, ningún sí. problema. No hay ningún problema. Ok. Arturo, ¿podrías contarnos un poquito antes de que continuemos y ya pasemos a la parte del método que nos comentaba don Alberto? ¿Quién es Arturo? ¿De dónde es? Contextualízanos un poco quién eres. Bueno, un poco de historia personal, ¿no? Aunque la historia personal, pues, tiene poca importancia. Estoy radicado en Colombia, en la ciudad de Medellín. Toda mi familia ha dado por lo menos 6 generaciones, todas han sido de esta zona. Hay una zona montañosa que se conoce como Antioquia, una muy particular, porque la gente que formó originalmente o que pobló originalmente estas montañas, hay gente que vino de España, muchos de Asturias y otros de Castilla, y por nuestra formación, con formación geográfica, de tener siempre al frente una montaña, eso generó varias cosas en nuestro inconsciente, en nuestro también de conducirnos. Ahí se nos fue un poquito Arturo, se le fue el. Ahí me Ahí están volvió. escuchando. Sí, ahí se te escucha Arturo. Muy bien. Entonces, digamos, en que aquí fuimos formando como un carácter de mucho esfuerzo, porque siempre había algo para vencer, algo para escalar, pero también una mente un poco cerrada, muy fuerte y con algunas tendencias a ser dogmáticos. Esa es como la característica de esta zona, ¿no? Estudié y me desempeñé mucho dentro de la química y de la investigación química, digamos, en cuanto al hacer. Pero realmente lo que siempre me apasionó desde niño fue la búsqueda de un sentido a la vida. Y empecé por lo único que había al frente, que esta zona también es, digamos, el dogma religioso que desde siempre ha imperado. Ha sido la religión católica, con herencia pues española, aquí se impuso de una manera muy fuerte, y empecé también a buscar por ahí. Digamos que en mi formación de vida estuve muy cercano a un abuelo que tenía una formación muy del estilo griego, muy del estilo del esfuerzo, del trabajo.
Bueno, nuevamente se le fue el sonido a Arturo, por acá otra vez volvió. Sí, estamos con algunas interrupciones, pero bueno. Y siempre estuve como en esa búsqueda, un poco parecido a lo que decía el señor Alberto, también fui un ratón de biblioteca, por eso soy mal jugador de fútbol. Mi abuela fue maestra de escuela y me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía 5 años. Entonces fui un devorador de libros. A los 7 años ya no salía de una biblioteca. Y también empecé a descubrir cosas y a encontrarme con caminos, hasta que en algún momento, en mi juventud, en un momento en que estaba, no sabía si ir hacia la acción directa, en ese momento había un movimiento de izquierda muy fuerte en esta zona, no sabía si irme a la acción directa para buscar la liberación del mundo, cuando me encontré con la idea de la renuncia. Y ahí descubrí la riqueza del trabajo interior. Eso lo empecé a mis 21 años, o sea, hace 50 años, con la práctica de una metodología y de descubrirme, del reto de descubrirme a mí mismo todos los días. Y eso es lo que hago, ¿no? Aparte, pues, de todas las historias, de trabajo, de escrito, bueno, que ese es como el anecdotario. Pero lo importante, o lo que da sentido a mi vida, es la búsqueda interna, liberarme de mis creencias, de mis paradigmas, con un Que es trabajo. bien difícil eso, ¿no? Es muy difícil uno liberarse de eso. Ya ustedes han mencionado dos conceptos importantes que hacen parte de este camino. Tú mencionas, Arturo, la renuncia, y don Alberto mencionaba el silencio. El silencio, además, como un voto, que es el primer voto que se da cuando uno ingresa a CAF. Por cierto, aquí hago un paréntesis a las personas que están en Temuco. Bueno, ya tengo un grupito de aspirantes, así que vamos a hacer nuestro grupo aquí, así que otras personas que quieran unirse, bueno, bienvenidos a ser aspirantes de CAF, pero yo se preguntarán, bueno, pero ¿qué es CAF? ¿Qué es lo que es CAF? Y es lo que aquí ya hay dos conceptos fundamentales, el silencio y la renuncia. Arturo, ¿por qué para vos eso es tan importante, la renuncia? En la medida en que uno va, en los años y en los años en que estoy, son maravillosos, porque muchas cosas dejan a uno de aprisionarlo y de interesarle. Entonces tiene uno más energía, más tiempo y más fuerza para mirar hacia adentro. Y he entendido cosas como estas. La renuncia más que como concepto. La renuncia es una ley que resume las características de la vida en cuatro cositas muy sencillas. En la vida todo cambia, todo es cambio continuo, todo es un devenir continuo. Todo está en relación una cosa con otra. Todo es absolutamente diferente. Y todo es causa y efecto. Todo lo que haga o deje de hacer produce un efecto. A esas características de la vida las llamamos renuncia. Todos los seres humanos renunciamos, todos. Pero no todos somos conscientes de esa renuncia. ¿Por qué todos renunciamos? Porque todos nacemos, nos envejecemos, que es un proceso de deshidratación y de oxidación, y al final nos vamos. ¿Sí? Como la vida es cada cambio continuo, nada se puede retener. Entonces es más inteligente entregar antes de que la vida me quite. Entonces para mí es inscribirme conscientemente en esas leyes. Es algo, a veces me hago una imagen, ¿no? Como el hombre que está surfeando en las olas. El que está surfeando en las olas y se monta en una tabla, lo primero que hace es entender por dónde viene la ola. Obedece la ola y por eso va con ella. Si se va en contra, se cae, la tabla se quiebra. Entonces es más inteligente aprender a conocer las leyes que gobiernan el universo y fluir con ellas. Para mí esa es la esencia de lo que es renunciar.
La renunciar no es que me van a quitar algo, ¿sí? Sino entregar antes de fluir con la vida. Es fluir con la vida, qué bonito eso. Claro, a mí eso me llena de emoción. Yo a veces me emociono hablando y me vuelvo un poco enfático, pero es porque... Sí. Ese es mi gusto. Ese es mi gusto de vivir. Maravilloso. Y el silencio, don Alberto. ¿Por qué el silencio? Porque para usted, usted mencionaba y ya lo resaltó, el silencio ha sido como algo que ha marcado su vida. Y es uno de los fundamentos de acá. ¿Por qué? ¿Qué nos puede explicar? ¿Cómo nos puede explicar el silencio? Bueno, yo creo que es un estado interior del alma muy liberador. Realmente liberador. Debido a que, especialmente en la época que vivimos en el mundo actual, que está llena de bullicio y llena de ideas que tratan de manejar a cada ser humano a través de toda la comunicación, que, bueno, si bien es una técnica fantástica, también es un tremendo poder que existe en el ambiente, tratando de manejarnos y romper realmente nuestra verdadera capacidad de ser libre. Por lo tanto, si uno se logra ser consciente de cómo funciona su propia mente, también es capaz de ser libre de las influencias que están siempre bombardeando nuestra mente y por la cual se nos maneja en forma para cada uno inconsciente, desconocida. En cambio, si se aprende a tener un estado de conciencia por sobre la mente, por sobre todas las corrientes de pensamiento, se supera con mucha más facilidad las influencias que se tienen de todo tipo y que nos hacen vivir siempre atemorizados, siempre asustados, siempre quieren hacernos vivir de esa manera. Y no premeditadamente, pero el cúmulo de ideas que llegan influye de tal manera sobre cada persona que tenemos ya un mundo cada vez más abundante de enfermos, ¿no? A través de su mente, ¿no? Creo que el lograr es un estado de silencio que significa más que nada un estado de conciencia, conciencia con S, o sea, vivir a través de la conciencia y no a través de la mente. En cambio, la mente pasa a ser una herramienta que utilizamos igual, de todas maneras. Y yo, en mis 60 años de trabajo con el método de CAF, de vivir, existir a través del método de CAF, en donde esta meditación es una de las herramientas valiosas que nos da, nunca me faltó capacidad de pensar cuando necesito pensar. Pero lamentablemente el grueso de la humanidad vive a través de ese pensamiento, de los pensamientos, a través de una mente que la mantiene no siendo verdaderamente libre. Y la verdad es que amo la libertad, la verdadera libertad que parte desde el interior del alma, ¿no? Entonces, es el ejercicio de meditación discursiva lleva realmente a un estado de profunda libertad, realmente. Así que tenemos ya dos elementos en pos de esa libertad. Como decía muy bien Arturo, la renuncia, la idea de la renuncia, que realmente es una idea liberadora, porque cuando verdaderamente uno vive renunciado, es completamente libre, verdaderamente libre. Y en la práctica, un tipo de meditación que logra ser también interiormente libre y
muy consciente, porque el espacio pasa a ser ocupado por eso que llamamos la conciencia, o en un lenguaje, si se quiere, a lo mejor religioso, sería lo que llama el espíritu, Entonces, cuerpo y alma pasan a ser instrumentos del espíritu, Eso sería en un lenguaje un tanto más religioso. Pero en un lenguaje laico, podríamos decir que cuerpo y alma son instrumentos de la conciencia, Los orientales manejan muy bien, sobre todo los tibetanos, ¿no? Ese concepto de conciencia, realmente muchos tipos de meditaciones tibetanas llevan a eso también, a un manejo, a una expansión de la conciencia, porque todos tenemos conciencia, pero la tenemos arrinconada, no está realmente mandando dentro del ser, ¿no? Dentro del ser. Fíjense que Gurdjieff habla de lo mismo. Cuando menciona su ejemplo del carruaje, en donde el carro es el cuerpo del hombre, del ser humano, el caballo es sus emociones, o sea, la parte del alma que llamamos emocional. El cochero es la mente pensante, parte del alma. Y el amo va dentro del carro. Es lo que llamamos la conciencia o el espíritu. En el fondo es más o menos la misma idea. Pero es muy hermoso lograrlo, realizarlo. Bueno, de hecho, don Alberto y Arturo, una pregunta que yo dejé en el canal antes del programa era si consideran las personas lo espiritual como algo netamente vinculado a las creencias religiosas. Tuvimos un 66% de respuestas a favor del sí y un 33% a favor del no. La otra pregunta que había hecho, ni me acuerdo cuál fue, porque la hice hace varios días y ya se me borró ahí. Entonces, bueno, pero esta, quiero resaltarla por lo que está comentando don Alberto y quiero también mencionar algo en relación con lo que decía Arturo, porque también tengo que contar un poquito mi historia en CAF. Yo inicié en CAF en el año 2014, o sea, en realidad antes. Yo empecé a ir a las primeras conferencias precisamente como aspirante en el año 2013, pero de ahí me fui a México, así que fue un asunto como de solamente ir a unas charlas de extensión. Pero cuando regreso, decidí volver en el año 2014 como aspirante y a mí me enamora de CAF justamente. Bueno, Arturo fue un referente. Arturo me enamoró de CAF porque Arturo hacía estas conferencias de una manera tan sabrosa, tan rica y que me sacaban justamente de ese cuestionamiento religioso, porque yo también en algún momento cuestioné mucho a las religiones, a las religiones, o sea, a todas, pero específicamente, y ya lo mencionaba Arturo hace un rato, en la ciudad de Medellín, de donde nosotros somos. Digamos que reina la religión católica, y yo cuestionaba mucho la religión católica, a pesar de que fui muy de niño, fui muy católico, me encantaba la iglesia, me encantaba ir a misa, incluso quise ser sacerdote en algún momento, pero también era muy crítico, desde muy niño fui muy crítico. Bueno, algo que también es por eso cuestiono bastante algunos procedimientos por ahí que se dan, porque a veces se asumen que los niños o a los adolescentes parece que como si no pensaran y en realidad piensan o pensamos. Yo por lo menos a mis, a ver qué edad tenía yo, no sé, 9 años, que quería ser cura, pero también buscaba respuestas y la iglesia no me satisfacía. En ese camino, bueno, yo dejé, me consideraba ateo a mí mismo, pero en realidad siempre había como ese algo ahí que me impulsaba a creer en algo más o por lo menos
buscar un camino, algo que me llenara el espíritu. Y allá vamos un poquito a hablar de lo que es el espíritu y lo que yo entiendo como espíritu. Y cuando yo llego a CAF, la persona que me recibe, entre otros, porque había muchas personas súper amables, gente maravillosa, pero el que daba las conferencias era Arturo. Y era tan apasionante escucharlo hablar incluso de ciencia, porque hablaba desde la ciencia nos explicaba a los que estábamos allí todo, incluso desde la ciencia, y para mí eso era maravilloso, Juan, porque no había esa diferencia o esa barrera que a veces separa lo religioso de la ciencia. Ahora, hay que entender que CAF no es religión, o sea, bueno, ahí usted nos va a explicar un poquito, pero no es religión católica, no es cristianismo, no, sí, a eso es lo que vamos, y eso me apasionó muchísimo, porque es un camino. Y por eso se llama aquí, y bueno, yo quiero preguntarle justamente a Arturo, ¿por qué camino de desenvolvimiento espiritual o qué significa CAF? Pero antes de que me responda, decir que ahí en relación con lo que decía don Alberto, lo de la conciencia y lo espiritual, decir que aquí tengo que acuñar o traer a colación a un autor, a un psicólogo, más bien psiquiatra, que es Carl Gustav Jung. Y en algún momento lo comenté también con Arturo hace muchísimos años, no sé si se acordará, que para mí lo espiritual entonces vendría a ser como el inconsciente colectivo que plantea Jung. Porque finalmente somos, claro, este cuerpo que soy yo, soy biológicamente cuerpo, psíquicamente mente o alma, como decían los filósofos, pero hay algo que nos conecta a todos. O a cada uno, a mí como individuo me conecta con el resto del mundo y no solamente es con otras almas o con otras personas, sino con los animales, la naturaleza en sí misma. Y es justamente eso, ese inconsciente colectivo. Entonces, quiero darle la palabra un momentico a Arturo para que nos responda, bueno, ¿qué es CAF y qué piensa de esa pregunta o esa respuesta? Porque mucha gente planteaba allí, bueno, el 66%, que lo espiritual estaría vinculado a las creencias religiosas. ¿Qué tanto de religioso tiene CAF? Yo empezaría como por resignificar algunos términos, porque a veces se habla de espiritualidad y no se sabe qué es. Voy a empezar con una anécdota de aquí, de esta zona de Antioquia. En alguna zona rural, en una finca, en algún momento hicieron una celebración por cualquier fiesta. Y la señora, la esposa del dueño de la finca, dice, ¿por qué no llaman a don fulano? Que vivía en una finca cercana. Llámenlo, invítenlo, que ese señor es muy espiritual. Y resulta que era muy espiritual porque ese señor se tomaba dos tragos y tocaba la guitarra muy bien. Entonces, al hecho de tocar la guitarra muy bien, con un poco de licor, ellos le daban el término de que era muy espiritual. Entonces, imagínense, pues, la confusión de términos y de lenguas. Entonces, primero hay que empezar por qué es religiosidad, qué se entiende por religión, porque hasta en eso hay diferencias ahora. Algunos hablan de que religión viene de religare, del latín ligare, que es volver a unir el mundo material con un contexto más amplio. Ya hay otros que hablan de que no, que religión viene es de releyere, del verbo leer, que es volver a leer, sobre todo los grandes libros de las religiones monoteístas. Entonces, hay una cosa, hay que diferenciar entre lo que es religión y lo que es religiosidad. La religión, cuando es volver a buscar desde el interior la unión con un contexto más sagrado, es valiosísimo, pero cuando yo utilizo una creencia para imponerla sobre otro, viene el dogma y ahí se vuelve atroz. Entonces, no hay que diferenciar esas dos cosas, ¿sí? Aquí también hay otro dicho, ¿no?, que lo decía mi abuela, ¿no? O sea, la carne de cura, aquí decimos cura a los sacerdotes, ¿no? O sea, la carne de cura indigesta. No hable mal de los curas, ¿no? Porque se tocan muchos. Se tocan a veces callos, no, no.
Creo que todos, en algún momento, todo humano siente esas ganas, ese anhelo de ir a algo que él no sabe, que él no conoce. Entonces ese sería como el primer puntico, ¿sí? Para ir como contextualizando los términos. El otro término es lo que tú decías, Andrés, del ateo, ¿no? Entonces también está el creyente, el que cree en cualquier cosa, porque el otro dijo que yo defino eso como pereza para pensar. Porque yo puedo ser creyente y creyente dogmático en la ciencia, en el estudio, en cualquier cosa. Le doy el poder de interpretar la realidad a otro y yo no digiero, no disierno, sino que me trago entero lo que el otro dijo. Entonces, por pereza de pensar, nos volvemos crédulos, nos volvemos creyentes. Eso es una posición, ¿sí? Y yo puedo tener esa posición frente a lo que no conozco, ¿sí? Entonces, yo me trago y yo digo, no, Dios, y creo en un Dios que otro me lo entregó. Pero también hay otra posición, que es el que niega. Ateo es la partícula a-an, griego, es privativa, es sin Dios. Entonces yo niego a Dios. Entonces son dos polos de lo mismo. Está tan fregado el que cree de por sí como el que niega de por sí. Y está en otra posición, que es el agnóstico. A-an, sin, noscere, conocer, el que dice, no lo puedo conocer. Ahora se habla de la ontología del lenguaje, y en la ontología del lenguaje se dice, solamente se puede nombrar lo que usted conoce. Entonces, aquello que yo no conozco, ¿qué nombre le voy a dar? Por eso prefiero hablar de lo divino desconocido. Los antiguos a lo que no se puede nombrar le decían inefable. Por eso de Dios decían, es inefable, no hay, como no lo conozco, no hay manera de decir qué es. Por eso normalmente a Dios lo que hacemos es ponerle atributos. Los atributos que el hombre no tiene se los pone a Dios. Por eso él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. También hay otro hombre bien interesante, Manuel de Swedenborg, que decía, Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza. Más bien, cada hombre crea su propio Dios a su imagen y semejanza. Entonces ahí, esto como para poner un contexto. Lo otro es qué entendemos por cuerpo, qué entendemos por alma, qué entendemos por espíritu, ¿sí? Tanto el cuerpo como la mente son compuestos. De hecho, el cuerpo no solamente es lo que vemos, sino también cierta carga energética que hay alrededor del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene varios compuestos. Y la mente también tiene varios compuestos, son varias mentes. Hay una mente que maneja la parte instintiva, otra mente que maneja la parte cognoscitiva o racional, que es lo que normalmente llamamos mente, y otra mente que apenas se está abriendo, que es el conocimiento analógico, no el conocimiento lógico, como lo hace la razón, sino lo analógico, que sería la mente intuitiva, que apenas está empezando. A ese conjunto de mentes lo llamamos alma. Entonces, tanto el cuerpo, que los griegos lo llamarían soma, como las almas, que lo llamarían psique o psique, son compuestos y son cambiantes. Pero también hay una cosa muy linda, y es que son de cada ser humano. O sea, Andrés tiene su propio cuerpo y su propia alma, o sus mentes. Don Alberto tiene las de él. Y eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Pero también está el espíritu como punto esencial, como esa conciencia de ese divino desconocido que está en todos y que sería lo que nos daría el principio de igualdad. En ese sentido, todos los humanos tendríamos un punto de convergencia de igualdad, pero somos absolutamente diferentes en la manifestación de soma y en la manifestación de psique. Entonces, ya definiendo, o poniendo, o no definiendo, sino poniendo como un contexto o un marco de los términos, entonces ya podemos hablar de una búsqueda, ¿sí? Ahí es donde ya nace CAF como un camino que lleva a que las individualidades vayan encontrando su liberación. A mí que me ha enseñado la vida, y le voy a dar la palabra a don Alberto.
y varias veces creo Andrés me ha oído hablar de eso. Normalmente se han dado soluciones generales para los males del mundo. Yo comparo eso con la sastrería, con los trajes, ¿sí? Es como si se trataran de vender soluciones para el desenvolvimiento espiritual con tallas, talla S, talla M y talla L, XL. No, 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 no. Cada uno necesita un traje a su medida. Eso es a mí lo que me ha enseñado la vida. Y eso es lo que trato de transmitirle a las personas, al que se acerca, independientemente de que quiera entrar a un camino como CAF o no, pero que se lleve algo para su vida, es que esa persona vaya descubriendo cuáles son sus medidas, cuál es el traje que necesita, el traje para desenvolverse internamente. Y ahí es donde la cosa se vuelve emocionante, ¿sí? Porque aun cuando hay una metodología en líneas generales, una metodología que nos ayuda a meditar, que nos ayuda a observarnos, que nos ayuda a muchas cosas, la aplicación de esa metodología es individual. Porque así como decíamos que el cuerpo es de cada uno y las mentes son las de cada uno, entonces la afectación de los acontecimientos no es igual para mí que para otro. Y siempre lo pongo con un ejemplo. Tenemos una familia de 3 hijos y hay un evento que es el mismo, la muerte de la mamá. Y de los 3, uno coge la botella de whisky, ¿sí? El otro pelea con la esposa porque el estrés lo traslada y el otro se vuelve proactivo, va a buscar dónde quedó el testamento, cómo se consigue el ataúd, siendo el mismo acto, el mismo acontecimiento, la muerte de un ser querido, la afectación es diferente. Entonces, las metodologías de desenvolvimiento, aunque tengan líneas generales, la aplicación es individual. Eso para mí ha sido de las cosas maravillosas que he encontrado acá. Por eso se habla de un camino que me permite desenvolverme, que me permite conocerme y liberarme cada vez más de mis identificaciones y en consecuencia ser más libre. Le doy el paso a don Alberto. Muchas gracias, Arturo. Y qué bonito eso que dice, porque por acá también nos comentaban en el chat. Bueno, hay varios comentarios, pero por ahí Silda hacía pues como su expresión y decía: wow, renuncia y silencio, nos decía. Claro, es como el tema que empezó a surgir. Y bueno, ya hemos estado hablando aquí del camino como tal. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué un camino, don Alberto? ¿Por qué hablamos? ¿Qué significa acá para las personas? Sí. Bueno, primero también agregar, complementando lo que decía Arturo, la diferencia entre religión y CAF. Hay una diferencia en un concepto tremendo, que es la religión te explica la verdad con dogma. La religión te da la verdad por sentada a través de sus dogmas, ¿no? Todas las religiones tienen dogma y esa es la característica de una religión. Simplemente si tú eres adepto de una religión es porque estás creyendo en los dogmas que te da la religión. En ese sentido, te da la explicación. Te dice cuál, de acuerdo a sus dogmas, es la realidad de la existencia, ¿no? En cambio, en CAF, en realidad, somos buscadores de la verdad. Somos permanentes buscadores de la verdad. No, no tenemos ningún dogma. En CAF no hay dogma. Como decía muy bien Arturo, cada uno va buscando el traje que realmente mejor le explica, porque uno también se pone distintos trajes a través del tiempo. ¿Sí? Lo que yo entendía sobre la realidad de la existencia 50 años atrás, 60 años atrás, era completamente distinto a lo que creo actualmente sobre cómo podría ser la existencia. Y sin embargo, no vivo en el abismo, sino que realmente sé que
mi conciencia está permanentemente abierta a poder comprender la verdad, ¿no? Y que la verdad va a ser siempre un destello así luminoso, pero también pasajero, porque depende de mí mismo, ¿no? Depende de mi propia conciencia, de mi propia búsqueda, de qué es lo que he logrado investigar, averiguar, comprender. Y de ahí la importancia del trabajo de grupo, porque en un trabajo de grupo se logran muchas cosas, entre las cuales yo mencionaría. Primero, hay un intercambio permanente de su búsqueda, con un gran respeto. O sea, realmente aprendemos siempre, en primer lugar, ¿no es cierto?, a dialogar. Una de las primeras cosas que aprendemos en CAP son las técnicas del diálogo, que consiste en saber escuchar, porque en general las personas conversan sin escucharse desde el interior, desde lo profundo de cada uno, ¿no? Y eso es un gran logro en el trabajo de grupo. Nosotros nos reunimos en grupos normalmente de alrededor de 7 personas que aprenden a estudiar distintos temas y a escucharse entre sí, que es lo más importante, intercambiar, ¿no? Lo segundo que se logra en la asistencia a grupos es que uno perdura, permanece, persevera, lo cual es muy difícil quedando solo, ¿no? Yo soy también un gran admirador de otros seres espirituales, como por ejemplo Krishnamurti, pero Krishnamurti, le encuentro en eso, se adelantó en el tiempo. No estamos capacitados para existir solo, para decir, no, yo lo puedo hacer solo. Eso va a ser posible mientras todas las condiciones le sean muy favorables, y nunca es así la vida humana. La vida humana tenemos que ir enfrentando muchísimos tipos de dificultades, y solo transitando juntos en un camino podemos perseverar realmente. Yo realmente me siento muy privilegiado al haber encontrado tan joven acá, porque lo encontré a los 21 años y tengo 81, o sea, he transitado 60 años por acá. Y me sería imposible seguir siendo un buscador de la verdad, ¿no? Como me siento siempre, ¿no? Esa es una gran diferencia entre religión y un camino de desenvolvimiento espiritual. Y el desenvolvimiento espiritual lo comprendemos en CAF como una expansión permanente de la conciencia, insisto, de la conciencia con S especialmente. O sea, de ser consciente de la existencia, ser consciente de sí mismo y del ambiente o del universo, ¿no? Eso sería por mi parte el comentario sobre ese punto. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, yo no quiero quitarles mucho tiempo a ustedes, así que... Quisiera pedirle un favor, eso sí. No, no Sí. importa que tenga 81 años, pero realmente trátenme de Alberto. Ya, oye, a mí se me olvida, Alberto, Alberto, a mí se me olvida. Yo siempre... Dejen el don afuera, pues adelante. Del vocabulario. Ya. Bueno, Alberto y Sí. Arturo, bueno, igual aquí estamos para conversar. Eso es un gran diálogo entre amigos y si ustedes quieren que nos vamos hasta las 12, nos vamos hasta las 12. Pero yo tampoco quiero abusar de su tiempo, así que quiero ir a dos cosas fundamentales. En diálogos anteriores al programa, conversando con Arturo, me hablaba de las cuatro grandes formas de meditar. Y bueno, me gustaría mucho que nos contara
sobre esas cuatro grandes formas de meditar. Y luego que Alberto nos cuente, porque ojo que en CAF hay varias meditaciones, varios tipos, varias formas también de meditar, pero Alberto nos decía que hay una que le gusta mucho, que es la meditación discursiva. Entonces, primero me gustaría que Arturo nos cuente estas cuatro grandes formas, que nos contextualice, que nos hable un poquito de esto, para que la gente también sepa lo que es la meditación, primero que todo, qué es, que a veces tenemos muy mal concepto, o sea, no malo, sino errado. Un errado concepto de lo que es meditar, creemos que es algo difícil, que yo no puedo con eso, hay que dejar la mente en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, que nos hables un poquito de ello y luego Alberto nos va a contar entonces sobre la meditación discursiva, para que dejemos abierta la invitación en Medellín a que busquen quienes quieran. Obviamente, esto no es tampoco algo que se, pero siempre se deja la invitación abierta a participar, a entrar acá como aspirantes. Y lo mismo aquí en Temuco, que ya vamos a empezar también a hacer nuestro grupo de aspirantes en esta ciudad. Así que le doy la palabra a Arturo. Muchas gracias, Andrés. Antes de entrar a mirar como formas de meditar, a mí siempre me gusta utilizar las preguntas, las famosas preguntas quintilianas, ¿no? Quintiliano fue un gran educador de la época del Imperio Romano, ¿no? Y él siempre decía, ante cualquier situación, pregúntese para qué, por qué, qué, cómo, ¿sí? Y ahora hay toda una ciencia que se llama la teleología, que es la ciencia de los para qué. Normalmente nosotros, como estamos en el campo de lo racional, casi siempre buscamos las respuestas, es desde la pregunta por qué. Y digo que el por qué siempre da razones, pero los para qué dan sentidos. Entonces, antes de cualquier cosa, siempre suelo empezar por el para qué. Porque el para qué es como una sombrilla de la cual yo puedo colgar los porqués. Y a veces pongo el ejemplo de lo que pasa con nosotros los papás, ¿no? Nosotros los que sufrimos la herencia del autoritarismo de las familias. Entonces, como yo soy el papá y tengo la autoridad, estoy lleno de razones. Pero si no tengo un gran para qué, estando lleno de razones. Entonces, primero el para qué. Entonces, la pregunta es, ¿para qué medito? ¿Para qué voy a meditar? ¿Qué sentido tiene eso? Ahí es donde empieza la cosa a coger saborcito, ¿no? Como ahora hablábamos de que tenemos, cada uno de nosotros tiene su propio cuerpo y sus propias mentes o alma, el para qué se medita es precisamente para empezar a armonizar y a que conversen ese cuerpo y esa mente, ¿sí? Para utilizar el concepto ternario de cuerpo, alma y espíritu como cosas que se complementan, no cosas que se oponen, como fue el concepto tradicional que nos vendió la religión, de cuerpo contra el alma, ¿no? Entonces, ¿el para qué es eso? Es para empezar a liberar y a organizar mi cuerpo y mi mente. Por eso toda meditación tiene efectos fisiológicos y efectos físicos. Cuando yo empiezo a sentarme a meditar, o en cualquier posición que quiera, empiezo a aquietar mi cuerpo y la quietud del cuerpo va induciendo la quietud de la mente. Y empiezo a relajarme y mi corazón se aquieta. Y después, cuando me voy tranquilizando, empieza la fábrica de neurotransmisores y de fármacos más grandes que hay, que es mi cerebro. Y empiezo a producir dopamina, oxitocina y empiezo a sentirme bien. Entonces, en grandes rasgos es eso. Antiguamente, la meditación, y Alberto lo puede validar en la época en que éramos jóvenes, la meditación era cosa como medio locos, para místicos medio locos, el que era medio raro. Yo ahora digo que aprender a meditar y a respirar conscientemente ya es por salud emocional, hoy por hoy, y aquí lo conozco, varias compañías acá en esta ciudad, donde los grupos de venta los ponen a meditar, a hacer meditación media hora o 45 minutos antes de empezar su trabajo. En las grandes compañías tecnológicas, en el Valle, en el Silicon Valley, muchos hacen meditación de muchos tipos, ¿no? Ahora está muy en moda el mindfulness, pero hacen de muchos tipos. Entonces, hoy, antes lo que era para un poco locatos, místicos raros, de meditar, ahora está dentro de la canasta familiar.
Si no meditas, no controlas tu cuerpo, no controlas tu mente, si no sabes respirar, te vas a enfermar muy ligero. Y lo único que te vas a enfermar es emocionalmente. Dicho eso, hacemos más o menos lo que se habla, lo que hablan los grandes tratadistas, de que hay cuatro grandes caminos de meditación. El primer camino o el primer gran conjunto de meditaciones son los que trabajan sobre el intelecto, o sea, sobre lo que sería la mente racional. Entonces se dice que se usa el intelecto para ir más allá del intelecto. Suena como a paradoja, pero es la mente trabajando sobre ella para poder ampliar el contexto. Y ahí tenemos como ejemplos una vertiente del yoga que se llama el Jnana Yoga. También hay una tendencia hebrea que se basa mucho en la Kábala, que es el Jabad Hasidim, una tendencia hebrea que también tiene muchas meditaciones de ese tipo. En el siglo XII existió un místico cristiano de nombre Ricardo de San Víctor, que también utilizaba este tipo de meditaciones. Nosotros en CAP también utilizamos algunas meditaciones, algún tipo de meditaciones que caerían dentro de meditaciones del intelecto. Y dentro de las meditaciones intelectuales hay unas que tienen una estructura muy formal, se llaman meditaciones del intelecto estructuradas, y otras que no tienen tanta estructura, que son no estructuradas, y todas son válidas. Ese es el primer gran camino. Hay otro gran camino que es el camino de las emociones, que en todas las tradiciones, las religiones y las místicas es la que tiene mayor número de adeptos, porque maneja mucho la devoción y la emocionalidad. Ahí estarían, por ejemplo, una tendencia o una rama del yoga que es el Bhakti Yoga. Casi todo el monaquismo cristiano estaría dentro de ese gran camino de lo emocional, devocional. Algunas cosas como las de Rumi, por ejemplo, o las de un anónimo que escribió un libro muy lindo, que es la nube del no saber. Todos esos tipos de meditaciones caerían dentro de lo que sería el camino de las emociones. Hay otro gran camino que tendría muchas técnicas, que es el camino del cuerpo. Meditaciones que son corporales, como está, por ejemplo, el Hatha Yoga, como está el Tai Chi, como están los derviches, con un nombre que mencionaba ahora Alberto, Gurdjieff, que utilizó mucho las danzas de los derviches porque ahí alcanzan concentración, ¿sí? También un hombre que está muy emparentado con Kaf, que es Nag Hasband, que fue también utilizó mucho las danzas de derviches. Ese sería el camino del cuerpo. Y hay otro camino, que es el camino de la acción, que es simplemente aprender a estar en total concentración, como es, por ejemplo, lo que utiliza el Zen, o una mística excepcional que murió muy joven, Teresita de Lisieux, que también la llaman Teresita del Niño Jesús. Y nosotros, ella tiene un camino que se llama el camino de lo pequeño, y es porque ella estaba siempre presente. Ahora, hay otras meditaciones, y CAP tiene algunas que combinan, que son integradas, o sea, que tienen tienen parte de intelecto, parte de la emoción, también dominio del cuerpo, ¿sí? ¿Para qué hacemos esta referencia? Como hablamos ahora que lo importante es el traje hecho a la medida, dentro de esta gran gama uno va encontrando con qué va resonando. Nosotros en CAF utilizamos algunos términos y a la disciplina, a la ejercitación, la llamamos ascética. Y toda disciplina, todo método, eso me ha enseñado a mí la experiencia, si no lo amo, me queda muy difícil. Yo digo que a muchos nos enseñaron un poco la ascética o la ejercitación, un poco al debe. Y yo digo que no. Hay que ponerla tipo confite. Aquí hay una gran chica que ya es campeona mundial de ciclismo. Y en este día la entrevistaban y decían que ella estaba ejercitándose desde los 4 años.
A los 4 años ya la levantaban los papás a las 4:30 de la mañana para que estuviera a las 5 en la pista, Mariana Pajón. Desde esa edad, ahora ya tiene 20 y pico y es campeona mundial, pero tuvo que tener una gran ejercitación. ¿Y por qué se levantaba esa chica tan temprano siendo tan pequeña? Porque amaba eso. Entonces, las cosas se comen, porque lo primero que hay que hacer con la meditación es formar el hábito. Si yo no formo el hábito, y para formar el hábito lo tengo que amar. Es decir, antes de decir cómo medito, siempre digo, forme el hábito. Y para formar el hábito, hay muchos libritos que hablan de eso, pero dentro de una cosa muy sintética, para no formar un hábito, tiene que hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. De esa manera yo amo. Entonces llega un momento donde uno, al empezar a manejar su cuerpo y manejar su mente, yo le digo, siempre que hablo de esto, para mí la meditación es el desayuno de la mente. Entonces lo primero que yo hago cuando me levanto es entrar a meditar. ¿Cierto? Así como me lavo me cepillo los dientes, le echo el desayuno a mi mente, inclusive antes del desayuno para el cuerpo físico. Y con eso mi día se vuelve distinto. Pero eso es porque he aprendido a amarlo, a hacerlo. ¿Sí? Entonces, siempre este tipo de cosas, sobre todo para nosotros los latinos, que todo lo que suene a disciplina o a metodología nos parece maluco, ¿sí? Porque somos muy reactivos. Se nos fue, Arturo, se nos fue. En cualquier momento volverá. Ahí nos decía entonces las cuatro. Ah, ahí volvió. Ya termino. Entonces, ahí llegó otra vez. Es aprender a amar. Aprender a amar. Y ya dentro de ese gran panorama de cuatro caminos, o de cuatro formas, y dentro de esos caminos hay multiplicidad de cosas, es que cada uno vaya mirando con qué vibra. ¿No? Alberto, tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Bueno, ahí les dejé la pregunta en el chat para que quienes quieran. Bueno, es difícil uno solamente haciéndose una idea, decir con cuál resuena o cuál le llama más la atención. Pero bueno, tenemos esa cualidad los seres humanos de imaginación, ¿no? Entonces, solamente escuchando a Arturo, les dejo ahí la inquietud. ¿Cuál le llama la atención? Solamente con escucharlo, si es que nunca lo han practicado. Y si ya lo han practicado, bueno, que nos cuenten además sus experiencias, los que están allí conectados. Esto es como las novelas de televisión, por capítulos, ¿no? Aquí estamos dando las líneas generales, ¿no? Después ya no sí. En el cómo es cada cosa. Sí, por supuesto, aquí estamos hablando, como dice Arturo, algo muy general y muy poquito, o sea, estamos dando solamente una breve introducción a lo que realmente es CAP, todo lo que representa, y por eso ahí queda la invitación. Yo aquí ya tengo un grupito de personas que están muy motivadas aquí en Temuco para ser aspirantes, así que vamos a comenzar con las enseñanzas básicas y a practicar el método de CAP, porque lo necesitamos. Yo también necesito fortalecerlo cada vez más y por eso también quise comenzar con ese cuento al inicio, porque si algo me ha enseñado CAP, y lo decía Alberto hace un rato, esto es expansión constante, ¿cierto? Permanente de la conciencia. Y es lo que a mí me gustó, lo que también me enamoró a mí de CAP fue eso, o sea, saber que la conciencia la ampliamos con lo que vamos aprendiendo en el día a día. No somos perfectos, no somos ni semidioses, o sea, somos humanos y como humanos cometemos miles de errores, pero el llamado es, y justamente para eso está este camino, para que en medio de cometer un error, aprender, corregir y seguir ampliando nuestra conciencia, seguir mejorando. Porque finalmente para eso estamos, para ser felices en este mundo, para disfrutar cada día, pero también para hacer a otros el bien. Y para eso necesitamos ampliar la conciencia. Alberto, ahora sí, vamos con el método, ¿cierto? El método ya, o sea, hemos hablado del método todo el tiempo, pero bueno, esa meditación discursiva, háblanos un poquito de ella. Voy a comenzar por las últimas palabras de Arturo, porque me recordaron mi comienzo en la meditación.
Imagínese, eran los años 60, años de grandes cambios, de grande espíritu revolucionario en todas partes, ¿no? Hablábamos mucho del hombre nuevo. Eso era el espíritu que respirábamos, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los estudiantes. Yo tenía, como les decía, 20, 21 años. Y añoraba justamente poder colaborar en formar un hombre nuevo, en hacer nacer un hombre nuevo, ¿no? Y cuando conocí al fundador de Café en Chile, él me enseñó el ejercicio de meditación discursiva, pero no me dijo que era un ejercicio de meditación. No me dijo que era meditar, porque seguramente entendía que si me lo hubiera mencionado, hubiera salido arrancando, hubiera salido corriendo, porque era una cosa extraña hablar de meditación, como muy bien dijo Arturo, era algo muy extraño hacer 50 años atrás. Él me dijo, vas a hacer este ejercicio todas las mañanas después de despertar. Y me enseñó el ejercicio completo. Y yo le digo, ¿y qué es esto? Bueno, me dijo, es un comando. Así que aprendí el ejercicio con el nombre de comando. Y después de todo, he entendido que tampoco él faltó a la verdad, porque por Dios que sirve para autocomandarse, para autoguiarse, para tener un poco más de claridad en la propia existencia, ¿no? Y me lo enseñó como comando, yo lo aprendí como comando y los primeros años para mí era un comando, ¿no? Hasta que después ya aprendí que existía lo que es meditar. Bueno, de ahí salto a comentarles algo general también. Hay, como muy bien describió Arturo, hay muchos sistemas de meditación. Hay diversos sistemas de meditación y muy variados, ¿no? Entonces, hemos estudiado mucho también acerca de en qué consiste realmente meditar, ¿no? Y para decirlo en pocas palabras, ¿no? Meditar es lograr la conciencia de sí mismo y de su entorno en forma permanente. O sea, de todos los sistemas que hay de meditación, todos llevan a eso, a hacerse más consciente de sí mismo y de su entorno, ¿no? Permíteme unos minutos. El ser humano vive saltando en distintos estados de conciencia, ¿no? Y están descritos siete estados de conciencia principales, dentro de los cuales estamos siempre saltando de uno a otro, permanecemos a veces un poco más tiempo en uno o en otro. Y lo voy a mencionar en forma escueta y rápida nada más. Es el sueño, ¿no? El estado de vigilia, los estados de concentración, los de meditación, ¿no? Los estados de contemplación, ¿no? De iluminación y de unión. Son principalmente siete estados de conciencia. Pero no es que permanezcamos siempre en uno. Un cierto tiempo cotidiano, diariamente, en uno o en otro. Generalmente, los más frecuentes son el sueño, estado de sueño, estado de vigilia, que es simplemente estar despierto, ¿no? Pero el estado de concentración ya requiere un cierto grado de atención sobre la mente. Y ahí vienen recién los estados de meditación, en donde poco a poco la conciencia empieza a tomar su posición, a tomar su ubicación preponderante, o sea, dentro de todo el ser. Y se hace consciente entonces del resto,
de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus emociones, ¿no? Es como abrir un paraguas que observa. Es cambiar, vivir de una mente que es tubular, en donde a través de la razón yo estoy analizando problemas específicos, aspectos específicos, ¿no? Y cambiarlo por vivir con con una antena, yo diría, parabólica, que está observando todo, ¿no? Eso a través de distintos ejercicios. Pues como muy bien decía Arturo, que algunos apuntan más a través del cuerpo, a través de la mente, de los pensamientos o de las emociones, ¿no? Y este ejercicio de meditación discursiva lo encuentro genial porque realmente me logra sustraerme de una vivencia a través de un mundo de pensamiento nada más, de una corriente del pensamiento, ¿no? Sustraerme y lograr darle prioridad a la mente que contempla todo eso, o sea, a la conciencia que observa. O sea, me lleva a romper la identificación nociva que tenemos habitualmente con solo la corriente del pensamiento. Vivimos normalmente a través de nada más que de la corriente del pensamiento, ¿no? Y por supuesto de las emociones, sobre todo cuando tenemos emociones fuertes, ¿no? Así que es un ejercicio muy liberador que permite existir cotidianamente, permanentemente, ¿no? Usando los pensamientos, las emociones más, y el cuerpo, ¿no es cierto?, como herramientas a través de las cuales vivimos, ¿no? Eso es el ejercicio de meditación discursiva, ¿no? Y aprovechando estos 2 años de pandemia que estuvimos muy encerrados, hicimos, algunos miembros de CAF hicimos talleres de meditación a través de Zoom, ¿no? Que fueron realmente y siguen siendo porque igual ahora que terminó la pandemia los hemos continuado, ¿no? Están anunciados en el sitio web de CAF Chile, que es www.caf.cl. Están anunciados los talleres que se están haciendo. Este año estamos haciendo el día martes, miércoles, jueves. Esos 3 días hay talleres para enseñar a meditar, ¿no? En esta técnica que les planteaba de la meditación discursiva. Eso podría comentarles por ahora sobre la meditación. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, Arturo. No sé si tengan algo más para agregar, para despedirnos. Ha sido realmente maravilloso y que sea la primera de muchas. Por ahí le decía a Silda en el chat que también comentaba, le agradecía pues como esta instancia y en realidad que sea la primera de muchas. Así que Muchas yo muy gracias. agradecido, ha sido un honor tenerlos aquí a dos grandes maestros, a dos grandes referentes que he tenido en este camino que emprendí ya hace tantos años, pero que todavía me falta muchísimo por recorrer, porque en realidad todos los días se aprende, todos los días expandimos la conciencia, y yo sí que necesito expandirla porque reconozco que tengo muchas, muchas falencias y todavía muchas emociones ahí que me atan a lo, no sé, a lo mundano, a lo carnal. Así que ustedes van a seguir siendo, por muchos años más, eso espero, esos referentes que me han llevado por este camino. Al contrario, Andrés, el agradecimiento es desde nuestra parte y las felicitaciones por tener esta hermosa iniciativa de abrir nuevos campos de pensamiento. Sí, por mi parte también un agradecimiento a Andrés, a Alberto. Y a todos los que nos ven y escuchan desde cualquier punto geográfico del planeta, una invitación de corazón y sentido. Búsquense, busquen en su interior, pregunten cuál es el sentido de sus vidas, para qué están en este planeta Tierra, solo eso. En el
en cualquier instante en el día, paren, deténganse y empiecen a hacerse esas grandes preguntas. Cuando uno empieza a preguntarse, las respuestas van apareciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, a todos los que participaron, estuvieron ahí en el chat activos, algunos no pueden de pronto participar en el chat porque pide tener un canal y no todo el mundo tiene canal en YouTube, así que por eso no pueden participar, pero igual están ahí atentos, escuchando, así que muchísimas gracias. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un invitado también muy especial que nos va a estar hablando. Para los amantes de la ufología, va a estar hablando de su libro. Puede que sean dos invitados, así que sea sorpresa. Todavía no le digo quién es, pero es de acá de Temuco, uno, y el otro no estoy seguro de dónde es, pero bueno, han escrito algunos libros y nos van a contar un poquito sobre el tema. Ahí también voy a acomodar lo que decía Jung sobre la ufología. Y bueno, ahí trabajaremos otros temitas que vienen bien importantes, pero también esperemos retomar algunas enseñanzas de CAF por este medio y nuevamente abrir la invitación a todos, porque como decía Arturo, es en cualquier lugar geográfico del mundo. Esto, afortunadamente, las redes sociales, el YouTube llega a cualquier parte del mundo. Así que a todos, realmente bienvenidos e invitarles a que busquen caf.org, tan simple como eso, y ahí pueden ya buscar en qué lugar de su país está y todo. Y a los que están en Temuco, bienvenidos, todos los que quieran, a nuestro grupo de participantes o de aspirantes. Y finalizamos aquí con Silda nos dice, la meditación discursiva es un ejercicio liberador. Gracias, don Alberto. Bueno, nos vemos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a Encantado. todos. Un fuerte abrazo. De mi parte ha sido realmente lo mejor y nuevamente mandarle desde aquí, desde el fondo de mi corazón y con toda la mejor energía a mi hermano que se encuentra hospitalizado, que se recupere pronto. Y prudencia, muchachón, prudencia. Ambos la necesitamos. Así que mucha prudencia. Usted con las motos y yo con la forma de tratar a el sistema que me maltrata. Ya, cuídense. Un abrazo, un beso. Gracias. Gran. Adiós, muchas gracias. Gracias a ti.